Gloria a nuestro Dios. Bienvenido un día más a este tu programa Palabra Viva. Te enviamos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándote lo mejor de la vida, que estés disfrutándolo allí donde te encuentras con tus seres queridos. Muy posible que estés solo en tu trabajo. Algunos de ustedes se encuentran en lugares como a veces hasta hospitales o la cárcel. Pero nuestra oración a Dios es que la estés pasando bien y que Dios te conforte allí, te motive a seguir adelante, sabiendo de antemano que Dios tiene cosas especiales para ti. Te invitamos para que nos acompañe los próximos 28 minutos, 28, 30 minutos, estés aquí con nosotros disfrutando de una palabra fresca que Dios ha puesto en nuestro corazón, de un mensaje de revelación. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, hoy estaremos hablando del capítulo 10, versículo 1 en adelante. Mi hermano Jorge, mi hermana Silvia, Guardado, que somos ministros de este programa de Palabra Viva, que es patrocinado por la Iglesia Cristo Viene en Beita, una iglesia a joven, una iglesia que Dios ha levantado en esta región para comunicar el mensaje de salvación en estas áreas y por gracia de nuestro Dios, a través de estos medios, hermana Silvia, hermano Jorge, a todo el mundo. Amén. Así que es una grande bendición, es un privilegio que Dios nos concede. A nosotros nos sintemos honrados primeramente por nuestro Dios y enseguida por ti que nos sintonizas, que te das el tiempo de estar con nosotros acompañándonos estos minutos. Así que disfrútalos. Quiero hacerte una invitación. Si tú estás cerca de Baytown, la iglesia Cristo Viene se encuentra en Baytown, a tan solo unas 20, 25 millas al este de Houston, dependiendo del lugar donde te encuentres. Y es fácil llegar a la iglesia Cristo Viene. Amén. Así que te invitamos para que nos acompañes el domingo a las 10 de la mañana. Gracias por estar ahí con nosotros. Voy a dar a mi hermano Jorge la oportunidad y a hermana Silvia que les envíen un saludo en esta semana tan linda que hemos estado pasando, aunque ha habido un poquito de lluvia. Amén. Algunos lo van a estar viendo ya el lunes, martes o miércoles posible de la semana entrante. Este será una repetición, pero a los que están mirándolos hoy en este día, qué lindo. Amén, amén, gloria a Dios. Y no, definitivamente Dios nos ha bendecido con una iglesia muy próspera en la cuestión de libertad para alabar a Dios. Y gracias a Dios por todos los hermanos y amigos que nos han estado visitando de Pasadena, de Channelview, de Houston, de South Houston, de Katy, han venido a gozarse con Sugar nosotros. Lane. De Sugar Lane. ¿Verdad? A todos ustedes que han estado con nosotros, saben que no les estamos mintiendo. Se han gozado, Dios ha estado bendiciendo de una manera preciosa. Y bueno, al pastor a veces como que le cuesta un poquito trabajo reconocer lo que Dios le ha dado, pero Dios le ha dado una palabra preciosa, hermanos. Le recomendamos, si tiene oportunidad, venga y gócese con nosotros y llévese una palabra fresca de revelación, preciosa, hermana, hermano y hermana, con principios de fe y con principios de vida, que va a haber un cambio precioso en tu vida y con todos los tuyos. Es que, según tenga la oportunidad, ven y gózate con nosotros, un pueblo sencillo, pero que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén, gracias a nuestro Dios. Dios está haciendo cosas bien bonitas con la iglesia Cristo Viene, y claro, acabamos ya de cerrar el contrato con los 64 acres de tierra acá en una de las avenidas más principales, la Main. Amén. De Baytown, que mucho pueblo estaba queriendo, muchos negociantes querían esa propiedad y Dios nos la concedió a nosotros. Gloria, o sea, Dios está en el asunto. Amén. Amén. Hermana Silvia, un saludo. Bien. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 21 y de tu programa, que ya yo creo que lo has hecho algo especial para ti, Palabra Viva. Gracias por estar con nosotros. Quédate. Tenemos algo muy especial para ti en esta noche. Es la palabra de Dios, esa que te va a bendecir y va a llenar tu corazón de esperanza, de alegría y contentamiento en cualquier cosa que tú estés atravesando hoy. Amén. Es muy posible que alguno lo esté mirando en el día, porque es una también se pasa en el día el programa. Hermano pastor, quisiera que me dieran una oportunidad. Hay hermanos que nos están hablando que quieren toda la programación en DVD de Palabra Viva, y algunos hermanos quieren 3, 4. Hermano, si usted está interesado en los programas de Palabra Viva, solamente le pedimos que ponga un poquito de atención por ahí y se fije qué capítulo estamos leyendo o en qué día salió, y háblenos, y nosotros, claro, con mucho gusto le proporcionamos todo el material para que usted siga gozando en su casa. Amén. Y ya diciéndonos el día, es fácil. Amén. Para nosotros encontrar cuál fue el programa que salió al aire. Pues muy bien, hermanos, vamos al principio, pero antes, estamos en la introducción de este Gloria programa. A Dios. Quiero yo dar muchísimas gracias a todo el pueblo que nos está apoyando en oración y también con su aportación mensual que mes a mes envías al canal. Esto está haciendo posible de que nosotros podamos ver con más claridad, que no estemos agobiados por el peso del costo, sino que nos sintamos más libres y nuestra visión se expande. Es natural, tú conoces lo que es la vida y lo que son los costos y las inversiones. Cuando uno tiene
para cubrir sus necesidades, cuando uno tiene para pagar sus biles, entonces como que la vida se mira de otro punto de vista, ¿verdad? Así que queremos darle muchísimas gracias a todos los Guerreros con Visión. Hay Guerreros con Visión que aportan a conforme sus fuerzas, lo están haciendo, pero son fieles, hermano. Usted mira todas esas cartas, miran esas ofrendas que están dando. Guerreros con Visión, muchísimas gracias. Amén. Y siempre estaremos recordando a todos aquellos que nos ayudaron en el Teletón del 2005, que ya pronto estaremos también teniendo nuestro Teletón 2006, con la ayuda de nuestro Dios. No queremos, quiero aclarar esto, no queremos en ningún momento a aprovechar de la sensibilidad y del buen ánimo del pueblo de Dios. Solamente estamos nosotros pidiendo para que nos ayuden a seguir adelante proclamando este evangelio de salvación. No es para que nosotros sacar provecho, sino para que el reino de Dios saque provecho. Amén. Así que adelante. Pastor, y algo precioso con los hermanos de Guerrero con Visión, ya tienen su programa. Sí. Todos los sábados. Visión pastoral. Visión pastoral. Sábado y domingo y no sé qué otro día sale por ahí. Pues gloria a Dios. Bien bonito, bien lindo ese programa. Y que eso auspiciado por Guerreros con Visión. Exacto, sí. Aleluya. Exacto. Pues muy bien, vamos a entrar en este momento. O sea, han pasado algunos minutos de introducción. El próximo programa ya podremos ir más directo. Y voy a pedir a mi hermano Jorge que demos lectura. Apocalipsis capítulo 10, versículo. Capítulo 10, del 1 al 4. Sí. Amén. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron omitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Amén. Muy bien. Nos encontramos en esta escritura algo muy interesante, ya que podemos ver, en el libro de Apocalipsis se menciona bastante diferentes ángeles, los ángeles de que tocan las trompetas, los ángeles que abrieron los sellos, más adelante los de la que derraman las copas de la ira. Eso es una continua participación de los ángeles. Claro que en algunos tal parece que son ángeles que se mencionan muy poco. Este como que sobresale de muchos ángeles, ya que este ángel, algunos escritores y algunos estudiosos bíblicos han querido comparar si este ángel no será el mismo Cristo, y por las expresiones que miraremos más adelante. Yo creo, según mi interpretación y la de otros también estudiosos bíblicos, que no es Cristo, puesto que Cristo está delante del trono, al lado del que está sentado en el trono, donde ha tomado el libro, y está enviando a sus ángeles. Tal parece que este ángel muy posible que sea el arcángel Miguel, por la forma de expresarse de este ser. Ahora, podemos ver que pone su pie en la mar y otro en la tierra, dando a entender que tanto controla lo natural como lo sobrenatural. En algunos casos, cuando se habla del agua, estamos hablando de algo sobrenatural. Y cuando hablamos de tierra, hablamos de lo que la persona puede, ¿verdad? Lo que es natural. Cuando está haciendo esto, es casi interesante, tal parece que se manifiesta en una figura gigantesca, porque el librito que trae en su mano, muy posible que sea el libro que el mismo profeta Daniel miró en la mano de este ángel en el libro de Daniel. Más adelante estaremos hablando un poco de ello. Con ello, nosotros queremos dejar ahí en tu corazón que la participación de los ángeles en el libro de Apocalipsis se mira muy a menudo, muy constante, y algunos de una forma, otros de otra. Algunos son ángeles caídos, como estuvimos hablando la semana pasada. Este ángel es un ángel enviado de Dios, y muy posible que sea el mismo arcángel Miguel. Ahora, una de las cosas que algunos estudiosos bíblicos dicen que no, que es posible que sea Cristo, es por la forma en que se expresa más adelante. Amén. Cuando él mismo levanta su voz al cielo y jura por el que está sentado en el trono. Pero no creo yo que sea así, más bien creo yo que es, si no es el arcángel Miguel, es alguno de los querubines, algunos de los serafines, pero es algún ángel con un rango muy alto. Muy alto, exactamente. Amén. Miramos nosotros la participación de estos seres creados y cómo se estará manifestando. Es un mundo espiritual que se ha abierto en el tiempo de la gran tribulación, que se va a ver muy, muy a menudo, y la gente en ese tiempo se va a acostumbrar tanto a ver las intervenciones espirituales, también como las cosas sobrenaturales, de tal manera que todo lo que suceda, sean terremotos, sean estrellas cayendo, meteoritos, sean apariciones de ángeles,
como que no lo sorprende mucho. Será muy común. Se va a hacer algo como común, exacto. De tal manera que la gente pues pierde la sensibilidad a lo que es el temor a lo espiritual. Amén. Bueno, vemos ahora que en el Apocalipsis capítulo 10 hay algo de similitud cuando se terminó el sexto sello. Para el séptimo hubo una pausa donde los 144,000 participaron y una grande multitud vino a Cristo, ¿verdad? Ahora, de la sexta trompeta a la séptima, vamos a ver otro paréntesis, otra pausa, que es el capítulo 10, donde suceden cosas también muy contundentes y sobre todo, como decía nuestro hermano pastor, una participación angelical tremenda que denota que vienen de la presencia de Cristo Jesús. Algunos dicen que es el ángel de Cristo, no meramente Cristo, ¿eh? Ya que en el capítulo 1, versículo 1 dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, ¿verdad? A través de su ángel, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, es el ángel de Cristo y por eso es que presenta similitudes a como se reveló también en el capítulo 1 el Señor Jesucristo, como llama de fuego y todo eso, los pies como de bronce, ¿verdad? Pero es algo muy exacto que así podemos decir, que viene de parte de Dios, viene de la presencia de Dios para revelarnos algo tremendo que viene sobre la tierra. Sí, porque la forma de identificarlo aquí es muy parecida a la identificación que se le da a Cristo en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, donde viene en un caballo blanco. Ahora, hay muchas similitudes ahí en esa forma de la vestimenta del ángel o la aparición de este ángel a la misma forma de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos los que algunos dicen que el ángel de Cristo, es una forma muy general de expresarlo, porque pues todos los ángeles son de Cristo, ¿me entiende? Entonces, más bien lo que están diciendo es que es el ángel que se dedica a ayudar a Cristo en algunos mensajes especiales. Pero ¿quién más cercano como el arcángel Miguel o Gabriel, etcétera? Ahora, miramos nosotros que dice que su rostro era como el sol. Y no es nada de extrañar que un ángel sea radiante. Porque si nosotros vamos y nos remontamos al tiempo en que Dios le dio la ley a Moisés, cuando estuvo Moisés siendo mortal y estuvo con Dios en el Monte Santo, en el Monte Sinaí, y Dios le hablaba y dice la escritura que Dios mismo le dio los 10 mandamientos, las leyes de Dios, se las dio escritas, se las escribió con el dedo de Dios. De tal manera que Moisés, al estar ahí por 40 días y 40 noches, cuando baja del monte con la ley, y el pueblo todo estaba ahí abajo del monte, Moisés tuvo que poner un manto sobre su cabeza, porque la gloria de Dios manaba de su rostro. Amén. Y de esa gloria de Dios que penetró el físico de Moisés, de tal manera que cuando él apareció ante el pueblo, tuvo que ponerse un manto, y en el Nuevo Testamento Pablo nos lo explica, que él se cubrió para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no fuera a ver que en el futuro que Moisés perdiera esa gloria, que iba a ir disipándose poco a poco, no se fuera a asustar y fuera a pensar que Dios los había dejado. Entonces Moisés se cubrió con un manto para que el pueblo de Israel no viera la gloria que iba a desaparecer. Claro que es una forma espiritual hablándolo, para que el pueblo pusiera sus ojos en la gloria permanente, que era la gloria de Cristo, y no la de Moisés, que era temporal. O sea, todo ser que se presentaba ante Dios y estaba por un lapso de tiempo, inmediatamente la gloria de Dios empezaba a penetrar en su ser, de tal manera que él mismo se convertía como si fuera la luna. La luna refleja la luz del sol. Así también la iglesia refleja la luz de Cristo. Y el ser humano, cuando está delante de Dios, refleja la gloria de Dios. Y este ángel que ha estado delante de Dios por tanto tiempo, es natural de que cuando viene ante los hombres, la gloria de Dios mana de su persona. Y eso es algo muy entendible, ¿sí? Porque la gloria de Dios continuamente está penetrando. Amén. Amén. Es muy bonito ver que la expresión que dice el escritor, dice un ángel fuerte. Eso nos da nosotros una pauta muy buena porque dice algo especial, ¿verdad? De parte de Dios, que trae un anuncio bastante penetrante para la humanidad. Querido hermano, el arco iris que se ve sobre su cabeza, de veras que ese pacto que Dios hizo, ¿verdad?, con Noé, está establecido nuevamente ahí. Y el Señor dijo que era un pacto que hacía con los hombres, que la tierra no iba a ser destruida a través de agua nuevamente. Entonces, este ángel que pone sus pies sobre la tierra y un pie en el sol, nos manifiesta el gran poder de Dios sobre todas las cosas. Ese poder que Dios tiene para gobernar lo que Él ha creado, ¿verdad? O sea, así como si este ángel, imagínese usted, en eso radiante el sol,
que nosotros aquí no lo podemos aguantar, ya no digamos allá, ¿verdad? Pero algo maravilloso que sucede ahí. Querido hermano, yo te quiero decir en este día, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, también sucedieron muchas cosas que tú y yo no supimos. Cuando Él murió y dijo consumado es, empezaron a suceder cosas espirituales muy fuertes, ¿verdad? Cosas muy fuertes que tú, algunas están escritas en la palabra de Dios, como que Él descendió y luego subió y dio libertad a todos los encarcelados y sucedieron muchos, resucitaron muchos, la tierra se movió, o sea, todo fue movido de sus cimientos. ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios es grande. O sea, la resurrección de Cristo trajo a la humanidad algo muy grande, querido hermano. Ese sacrificio en la cruz del Calvario es algo maravilloso. Es algo que ni tú y yo, ni yo nos podemos imaginar cuánta batalla tuvo espiritualmente mi amado Señor para podernos dar la victoria hoy a nosotros. Uh-huh. Muchos de los ángeles y de todas las huestes que estaban en control de la humanidad en ese tiempo fueron avergonzadas ahí en la cruz del Calvario. Esto va a ser otra gran manifestación, lo del libro de Apocalipsis, del gran poder de Dios, ¿verdad? Pero esto ya está escrito. Esto ya está, nosotros ya tenemos la idea, nos estamos dando la idea. Yo sé que es bien difícil poderlo contemplar en una manera muy exacta, porque usted y tú y yo somos humanos. No podemos entrar en este ambiente espiritual tan maravilloso y tan grande, pero nosotros podemos ver la victoria y que esto es verdad a través de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Cuando usted menciona todo lo que se llevó a cabo en la cruz, el escritor del Nuevo Testamento nos dice que en el cumplimiento de los tiempos Dios envió a su Hijo. Amén. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, o nacido también bajo el pecado, en el cumplimiento de los tiempos. Una de las cosas interesantes en el conocer la palabra de Dios es que Dios tiene establecido un tiempo para cada cosa. Amén. Todo Dios lo hace bien y lo hace en el tiempo especial. Por eso, lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario sobresale sobre toda la creación. Yo sé, no sé si nos metemos en eso en este momento, pero he podido ver en mi caminar con el Dios de que la mayoría del pueblo cristiano no sabe con exactitud lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario o lo que estaba sucediendo en este reto que se llevó a cabo entre Dios y el enemigo. Y mucha gente lo mira de esta forma: bueno, Jesucristo sufrió, Jesucristo murió, Jesucristo pagó por nuestros pecados y todo es una verdad. Pero no se dan cuenta lo que estaba llevándose a cabo, el juego que está, o más bien el reto que se estaba llevando a cabo. Si Jesucristo, fíjese, si Jesucristo, que estaba viviendo al 100% como hombre, mas dentro de su ser también existía ese 100% Dios. Si Jesucristo comete un error, Jesucristo hubiera perdido la posición de Dios. Uh-huh. Y la hubiera tomado el enemigo. Ahora, yo no sé si lo has entendido. Cuando Dios reta a Satanás en el huerto del Edén, le está diciendo: sabes, te doy una oportunidad de vencerme. Amo tanto al ser humano que lo quiero restaurar. Ya te lo ganaste. No quise intervenir yo porque yo soy Dios y mi intervención pues no tiene ninguna competencia contigo. Le está diciendo Dios, en otras palabras, con la forma de actuar. Y eso es claro. Amén. Del diablo no hay competencia con el diablo y Dios. Ninguna competencia existe. Entonces el diablo inmediatamente dijo: bueno, competir contigo es imposible. Yo sé que las tengo al 100% de perder, o al 1000%, o 1000000%, etc. Dios le dice: no, mira, para que veas, te voy a vencer y te voy a vencer como Adán. Te voy a vencer como hombre. Y el diablo de seguro que no se la podía creer. ¿Cómo que me vas a vencer como hombre? No podrás hacerlo porque tú siempre serás Dios. ¿Cómo vas a poder actuar como hombre siendo Dios? Dios dice: yo mi palabra la establezco que voy a tomar forma de siervo y voy a estar sujeto a mi propia ley y voy a actuar al 100% como hombre. Si yo en algún momento actúo como Dios, uso de mi deidad para vencerte, entonces tú me ganas, doy mi palabra, dejaré de ser Dios. O sea, esto es increíble lo que se estaba jugando el creador del universo por salvar a la humanidad. Dios le dice a Jacob que el hombre era como un gusano. Y podemos imaginar nosotros como seres humanos dar nuestra vida por un gusano. Y ahora, si nos comparamos nosotros a un gusano, todavía hay un acercamiento de diferencia.
al compararse Dios con el hombre. La distancia entre Dios y el hombre es mucho más lejos que la distancia que hay entre nosotros y un gusano. Sí, por eso Dios dice a Jacob, eres un gusano, Jacob. Sin embargo, así Dios le estaba diciendo al enemigo, tomaré la forma de siervo, me sujetaré a mi propia ley, no la quebrantaré y te voy a vencer. Y le dijo exactamente cómo lo iba a vencer al diablo. Le dijo, tú me vas a llevar y me vas a pegar en el cuerpo, me vas a dar en el carcañal, pero yo al terminar te doy en la cabeza. ¿Y cómo estaba establecido que esto sucedería? Bueno, la única forma del diablo vencer era no quitándole la vida. Uh-huh. Porque Jesucristo dijo, la vida yo la voy a entregar, la vida no me la va a quitar nadie, la vida yo la voy a poner. ¿Cómo era que el diablo le podía ganar a Jesucristo? Con tan solo Jesucristo cometiendo un error que tú y yo los cometemos casi a diario. Un solo error, una sola falta que Jesucristo hubiere cometido, Jesucristo pierde la posición de Dios y el diablo la toma. Y toda esta tierra y este mundo hubiere pertenecido al Dios diablo en vez de ser al Dios Jesucristo, Hijo del Altísimo. Esto es algo increíble lo que estaba jugando el Señor. Sin embargo, dice el Nuevo Testamento, dice que Dios en la cruz del Calvario exhibió a todas las potestades y principados y gobernantes y huestes espirituales, los exhibió en vergüenza y los venció en la cruz. O sea que esto va a ser, esta es una pelea, sigue siendo una pelea, pero diferente forma, ¿verdad? O sea, el Señor ya está peleando por otro, por una porción de un pueblo. Ahora, ya en el libro de Apocalipsis, hermana, ya Dios no está peleando, ahora nos puso a sus hijos a pelear. O sea, pero Él viene y se manifiesta con el poder que declaró ahí en la cruz del Calvario. Oh, claro, y ahora viene a tomar lo que le pertenece. Ahora ya Dios solamente viene a recuperar, a tomar lo que es suyo. Pero el pleito se llevó en la cruz del Calvario. Sí, ahí fue lo más grande. Por eso es que el ser humano no debe desaprovechar esa oportunidad. Ay, cuánta gente, yo he escuchado a gente, el Dios de los cristianos. Si hubiera sido un Dios importante, no se hubiera dejado hacer nada del enemigo en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que un hombre sea humillado hasta lo máximo? ¿Cómo puede ser que sea tratado como un ladrón, como un criminal, y después venga y diga que era el salvador del mundo? Esto es lo extraordinario del asunto. Sí. Que Dios, siendo creador de todas las cosas, se humilló hasta lo máximo y dio su vida por ti y por mí. La gente secular, con la mente humana, jamás nadie podrá entender a Dios. Sí. ¿Me entiende? Sí, porque fíjese, hermano pastor, que yo veo que por el tiempo, por ejemplo, en este tiempo la gente llora, sufre por el sacrificio de Cristo, pero solo porque ven su cuerpo maltratado. Pero lo demás, o sea, la gente no se alegra por la gran victoria de Cristo. O sea, se ponen tristes nada más por el sacrificio de Él. Y hasta ahí llegan, no pasan más allá. O sea, no tienen la expectativa de ir más allá, de entender que el sacrificio de Cristo fue una entrega muy especial por la humanidad y que Él nos dio la victoria. El asunto es este, que siempre que hablamos de sacrificio, nosotros pensamos el gran dolor que pasó Jesucristo en el cuerpo. Y yo entiendo todo eso. El gran dolor que cuando uno lo empieza a hablar detalle por detalle, como lo habla el profeta Isaías en el capítulo 53, uno hay momentos en los que empieza uno a llorar. Y ¿sabe qué? Que ese sentimiento aún se manifiesta más en los recién convertidos, porque es la primera vez que son impactados con tal sufrimiento y tal sacrificio. Pero aún con el dolor que estaba pasando Jesucristo, lo más increíble del asunto era que Cristo había puesto en peligro toda la creación y todo el futuro del universo. Al tiempo de que si Satanás, yo a veces cuando me quedo a pensar digo, Señor, ¿cómo es posible? Ya no estoy pensando en los sufrimientos, no estoy pensando en los clavos, no estoy pensando en la lanza. Todo eso es increíblemente extraordinario el que un hombre lo haga por un ser humano o por otro humano, más Dios por la criatura, sino lo que estaba en juego. Estaba jugándose Dios toda la creación. Yo así, mire, ahora, podríamos decir, pero Dios sabía, exacto que sabía, pero una de las cosas que aunque era Dios, lo sabía por conocimiento siendo Dios, pero nunca había experimentado lo que se sufre en un cuerpo humano. Cuando se hizo siervo. Pastor, y qué bueno que toca ese punto, porque mucha gente se oye de los púlpitos que dice la gente, bueno, y cuando murió Cristo en la cruz, el diablo estaba bien feliz y había fiestas del infierno. Y no, realmente no era así. Porque lo que, como decía usted al principio, el diablo se sacó la última carta de la manga y dijo, voy a matarlo, a ver si ahí reniega algo. Exacto. Y no renegó nada, ¿verdad? Sino que mentira que estaban de fiesta en el infierno cuando Jesús murió, dijo, lo
la perdí toda, dijo. Exacto. Y yo quiero y darle lectura textualmente lo que usted mencionaba. Está en segunda, perdón, en Colosenses 2, 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra triunfando significa que no tenía fiesta el diablo. No, era un triunfo precioso. Exacto. Por eso, cuando la sangre virtió por su cuerpo y por esa cruz, y cuando tocó tierra, la tierra no pudo contener la vida de Cristo y tembló grandemente porque el triunfo se exhibió públicamente. Aleluya, yo siento una presencia de Gloria Dios. Gloria a Dios. Amén. Siento una presencia. Y eso lo vamos a clavar en el día de mañana, en el próximo programa, un poco más. Amen. Porque hay una mala interpretación y yo sé que suena bonito y motiva el saber que el diablo es que estaba de fiesta y que se asustó al tercer día. No tenía que el diablo esperar al tercer día, ya supo lo que había sucedido en la cruz. El triunfo fue en la cruz. Amen. ¿Y por qué fue en la cruz? Bueno, el día de mañana lo explicaremos a detalle porque es importante que lo conozcas. Sí, es bueno conocer de que Cristo, Cristo venció y todo eso. Pero entre mejor lo conozcamos, más vamos a poder apreciar lo que Él hizo a favor de nosotros. Así que mañana vamos a tocar un poquito con respecto de este asunto. Pues ya se nos terminó el tiempo, así que te invitamos a que sigas sintonizando este canal, Visión Celestial, tu canal. No es el canal solamente de los fundadores y programadores, es tu canal, Guerrero con Visión. Aún tú que nos estás sintonizando y que aunque no has aportado, no te has unido a los Guerreros con Visión, considéralo tu canal, porque este canal no es de un hombre ni de dos, este canal es del pueblo de Dios, el pueblo de Dios es el que está aportando para él. Así que saludos, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos este domingo a las 10 de la mañana. Serás bienvenido. Nos dará mucha alegría conocerte, saludarte y gozarnos juntos sirviendo a nuestro Dios y recibiendo de él. Así que adelante con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hasta la próxima. Dios te bendiga ricamente. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.